El Senado aprobó en segundo debate el proyecto de ley que propone que los ciudadanos reportados en data crédito cuenten con un borrón y cuenta nueva. Según los autores de la iniciativa, eso ayudaría a no afectar la vida crediticia de los colombianos. Millones de colombianos no pueden acceder a créditos bancarios por estar registrados en las bases de datos, donde a lo largo de su vida crediticia han sido reportados por inconsistencias en los pagos. El senador del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco, explica cómo su proyecto beneficiará a esos colombianos. Nosotros trajimos una sentencia de la Corte Constitucional y decimos que el tiempo máximo de permanencia del dato negativo es 2 años, el mismo tiempo de la mora, máximo 2 años. O si la persona ya ha estado en incapacidad total de atender una obligación, después de 5 años también se borran estos datos negativos. El proyecto podría solucionar el problema de varios ciudadanos quienes han tenido que recurrir a otro tipo de modalidades de préstamos como el gota a gota o el pagadiario, pagando hasta el 25% de intereses para poder acceder a un crédito. Acudir a un banco con una tasa de interés pues bajita a lo que pues proponen o dan como oportunidad las otras entidades financieras que pues no son legales del todo, pues es mucho más viable y más oportunidades para las personas que acudan a un crédito. Y obliga a los intermediarios financieros, a las entidades financieras que lógicamente adopten otras medidas diferentes al reporte y a la negación del bloqueo total de la posibilidad que tenga un colombiano de acceder a un crédito. Hay diversidad de motivos que originan las demoras. El senador Velasco explica en qué otros casos habrá borrón y cuenta nueva en data crédito. Cuando la persona tiene una mora, y esa mora es de una cifra que no supera el 20% de un salario mínimo mensual vigente, más o menos 125 mil pesos, quien quiera reportarlo con un dato negativo tiene que avisarle al menos 2 veces, tiene que notificarle. Nosotros creemos que muchos de esos pequeños reportes se deben a olvidos, que en la medida que el ciudadano tenga la información va a ponerse al día en su obligación y va a evitar ese reporte. Este proyecto de ley ya cumplió su paso por el Senado y le restan 2 debates en la Cámara de Representantes.